de cárcel que tú comer ahí? Ahí no comida, solo ¿Cuánto veces tú comer? 2 días no comer. Pero allá, ¿cuál es esto? ¿Cuál es esto lección para 1 año, 2 meses tú estás en cárcel? Magandang hapon po sa inyo, mga amigo. Kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Nandito na naman po tayo kila Chamame. At ngayong araw ay nagdala ako ng mga damit. Nagdala ako ng damit para kay Alian. At nung lumabas siya sa pulungan, sa bilangguan, lahat ng damit ni Alian sinunog. Hola! Buenas tardes! Buenas tardes, Miraki! Oh, buenas tardes! Pati si Mamudo. Si Mamudo yan yung mayakap. So lahat ng mga damit ni Alian ay pinag susunog nila Chamame. Hindi ko alam kung bakit. Sa kultura daw nila. Kultura, sabi ni Chamame. Buenas tardes! ¿Qué tal? Buenas tardes! Buenas tardes, buenas tardes. Oh, esto es mi regalo para usted. Sí, sí, gracias a todo filipino. Ahora tú tienes ropas. Gracias, gracias, filipino. Gracias, gracias, gracias. ¿Ga? So at least ayan ngayon, marami na siyang damit. Parang bata nagtatatalon. Parang si Chamami din to eh. Yega? Si, yo pa Filipino, yega. Yo pa Filipino. Ay! Bonito, 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 bonito. Ah, Alian? Ha? Tu no quieres salir ahora? No, 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 no. Ayaw nyo nang lumabas ngayon, no? Oh. Asi, esto nuevo? Si. Asi, nuevo. Mm-hmm. Buti, nag-sale sa may Apsara, tsaka sa may Casa Moda. Casa, oh, Apsara. Está bien? Ha? No, Filipino, muta casa, Filipino. Punto A, eh, no? Buenas tardes. Ateo puedo llorar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuando yo mirar así, yo puedo llorar. Cuando tú has visto todos. Mucha ropa. Masisiyan siya. Ang daming damit na... Yan, yan. Filipino! Alam mo eh. Binibilang niya isa-isa. Chamame, donde todo ropas de Alian de la cárcel? Llegar ahí, echar ahí, llegar ahí. No traer aquí, no había para traer aquí. Todo echar ahí. Venir así, solo la playa para allá. Echar playa, solo toalla. Ah, no. La verdad? Sí. Un año yo no vestigo esto, esto, esto. Yo no poner un año. La verdad? Sí, sí, la verdad. Un año yo no poner esto. Yo no veo esto. Sí, sí. No, Filipino, muchas gracias, muchas gracias. Alian, de cárcel, ¿qué tú comer ahí? Ahí no comida, solo un año arroz. Arroz, tú no masticas, solo tú tomas agua, agua. ¿Arroz? Sí. ¿Arroz con qué? Arroz blanco, sin nada. Ah, ¿la verdad? Sí, sin sal. ¿Sin sal? Sin sal. ¿Solo arroz? Solo arroz. ¿Cuánto veces tú comer? Un vez la tarde. Sí, hasta podemos dormir 2 días no comer. ¿De cárcel hay luz? No. Solo no hay luz. El día encender luz delante. Cuando por la noche todo oscuro. Todo oscuro. Sí, sí. Después a cada uno cárcel cuánto persona. Así de aquí hasta ahí. 17 personas. Ejemplo, esto. Así, esto. Sí.
¿Cuánto persona? 17. 17 personas. Sí. Todos niños. Todo. Hay mayor. Niños, sí, todos. Pero niños, chica son... aparte. Sí, chica aparte. Chica también. Sí. Mucho. Mucha chica. Sí. Llamarme Cuya Raúl. Cuya Raúl. Oh, Cuya Raúl. Cuya Raúl. Ah, sí, Cuya Raúl. Ay, Alian, está dentro de cárcel cada día que tú hacer. Solo dormir. Solo dormir. No hay actividades. No. Solo dormir. Sí. No salir para jugar. Vale, sal de día así, abrir, jugar fútbol. A las 4 nos llaman para poder entrar. Una cuchara de arroz. Arroz blanco. ¿Una cuchara? Sí. ¿Cómo una cuchara? Así te dan. Así. Así. Te ponen todo a comer. Para comer. Sí. Después a tu comer. Cuando todo coger. Uh-huh. ¿Puede comer más? No. ¿Solo un vez? Sí. Solo hasta mañana. 2 días. Sí. Si comemos lunes, martes, miércoles no comer. Solo hasta jueves. ¿Jueves? Sí. Si comer jueves. Viernes, sábado no comer. Domingo. Cada semana 2 veces. Sí. Después solo una así. Sí, así. Pequeño. ¿Dónde tú dormir? Hay cama. Solo así. Ah, solo así. Sí. Solo. Baño. Baño. Dentro también de sí, habitación. Hay. De día hay un baño para todo, ¿no? Todo va a lavar, bañar. Cargar. Ahí si tú escapar. Cuando tú escapar. Tú no puedes escapar. Si tú escapar, va a ver. Torre, no. Tú conoces todo esto. Hay esto ahí. Ah, hay torre. Sí, uno así. Policía con. Con pistola. Cuando tú estás en la cárcel, no muy difícil. Sí, muy difícil porque. Tú no ves tu familia. Tú no puedes. Está contento, tú no comes bien. ¿Cuántas veces tú llorar, la verdad? ¿Cuántas veces llorar ahí? Muchas veces. Muchas veces. Sí. Flaco, ves, está así. ¿Hay mucho flaco ahí? Sí, tú vas a ver uno así. Hay también, hay también morir ahí. ¿Mujer? Morir, muerto. Sí. Yo he visto así. ¿Yo he visto? Mucho, sí, mucho morir. Mucho. Pero todo así, todo ahí, todo africano o hay otra nacionalidad. Hay otro. Hay extranjeros, hay también otros chinos. Ah, sí. Sí, hay mucha gente. Hay guineano, congolés, malien, camerunés, ivoirien, libanés, mucho gente. También agua, cuando tú tomas solo un vez también, o hay mucho agua. No, este agua no bien. ¿Por qué no bien? Porque agua salí, estás aquí bosque, no, bosque agua, ajá. Bosque va a traer para tomar. ¿Solo esto? Sí. ¿Agua colores amarillo así? Agua con verde dentro, basura, tú tomar así. ¿Tú tomar así? Sí, no hay agua no hay. ¿Tú enfermo allí? ¿Enfermo? Ajá. Sí, tú enfermo, tú ri. Arriba donde doctor te da papel para tú llamar tu familia. Ahí no medicina. No medicina. Nada. Pero ¿cuántas veces tú tienes enfermo ahí? Muchas veces. Muchas veces. Sí. Sí, comer solo arroz. Solo arroz, ya está. No dan más nada, solo arroz. Por eso cuando yo he venido en casa, yo no quería comer arroz. Solo. Pero Alan, ¿cuál es esta lección para 1 año, 2 meses tú estás en cárcel? Vale, cuando yo estaba ahí, yo pensaba, cuando yo venía aquí, no hacer más cosas mal, solo cosas bien, trabajar fuerte, ayudar a mamá y hermanitos, ir a clase. Si tú no tenés a alguien, venida, comida, tú morirás hambre. No ven, amiga, mucho mosquito. No ven, mucho mosquito. Ahí no bien. Ahí pica. Tú no dormís. Mamá trae sábana por mosquito. Entrar.
¿Cada noche tú no dormir bien? No, yo no dormí bien, por eso cuando yo venía en casa, yo dormí mucho. Uh-huh. Yo despertaba a las 10. ¿Ah, sí? Sí, de la mañana yo despertaba, porque yo no dormí bien. Ya vas a tirar tu comida para comer pronto, después pelear. Qué hambre. Hay mucho tiempo, sí. Sí. Yo no peleaba, si yo no tenía, iba a tomar agua, iba a dormir, porque mamá siempre me decía, toma agua, tú duermes, yo así. Toma agua, sí. Yo no ir al baño no, para defecar, arroz, tú no puedes masticar arroz, solo tú tomar arroz. ¿Por qué tú no puedes masticar? Arroz no cose bien. Arroz, blando. Ah, blando. Sí, no. No cocinar bien. No. Otras veces, arroz duro. Ah, arroz duro. Sí, arroz no cocer bien, duro. Uh-huh. Pero chama, ve, tú dices antes, ¿no? Dentro de la cárcel tiene arroz, tiene comida. Sí. Pero Allan dice solo dos veces cada semana. Sí. ¿Por qué tú no mandar cada semana, no? Antes yo le dale así. Antes. No voy. ¿A cuántos meses tú no? 8 meses, 9. ¿A 8 meses? Yo no iré ahí. ¿A 8 meses tú no iré ahí? Sí. Yo le dale ahí. Para que su cabeza recto así. Ajá. Porque cada día no viene. Yo le dale ahí, yo no sabía nada de él ahí. Sí, pero 8 meses. ¿Por qué tú viniera ahí? Yo no iré, yo sentado aquí. Ajá. Mi corazón sacar, pero. ¿Tú enfadar mucho? Sí, yo enfadar, mi corazón sacar. Pero cada día cuando tú venir aquí, tú hablas. Mamá, no le hagas así, niño, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Después mi corazón ya cambiaba. Ah, sí. Ah, cuando yo hablar, cambiar tu corazón para sí, tu niño. Mi corazón cambiar. Después yo le iba a mirar. Ah, después empezar tú mandar comida a sí, él. Sí, después yo le iba a mirar, buscar, mandando comida. Yo no iba, él ahí, agua sucia tomar. Sí. Arroz sucia tomar, comida sucia tomar. Sí. Pero hasta él no se pone suero. Pero es la experiencia de cárcel muy difícil. Sí, muy difícil. Muy difícil. Posible él a cabeza ahora recto. Sí. ¿No? Ahora cabeza recto. Sí. ¿Allá tú ves a tu abuela? Sí, yo lo veo a mi abuela. Abuela ayudarme mucho. ¿A tu abuela sí. qué ayudar? Abuela, yo está en cárcel. Abuela me trae comida, ropa. ¿También? Sí, también jabón para bañar. Sí. Oh, chamame. Ella bueno. Lola, abuela Marta, buena. So, ayan mga amigo, yun naman po ang video natin for today. At narinig po natin. Ganun po pala kahirap ang mabilanggo dito sa Equatorial Guinea. Napakahirap. At 2 beses kumain sa isang linggo. At merong mga namamatay. Pero sa tingin ko naman, sa buhay ni Allan, siya ay nagbago na. At sa kwento niya, tingin ko ay magiging maayos na yung kanyang buhay ngayon. So, nakakatuwa na nabigyan ng second chance si Allan. Sabi nga niya kanina, dito lang siya sa bahay, magtatrabaho para sa kanyang mama. At yon yung natatandaan ko sa mga sinabi ni Allan na magtatrabaho siya para sa kanyang mama sa hirap na dinanas si Chamame para lang makapag-ipon at makalabas sa kulungan. Salamat po mga amigo at narinig po natin ang kwento ng isang nagbabagong buhay na si Allan.